Y finalmente el Congreso votó a favor de otorgar las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. De los 5 ejes temáticos, 3 fueron aprobados por unanimidad y las 2 restantes aceptaron por mayoría. Como se sabe, el Ejecutivo pidió facultades legislativas sobre 5 grandes materias: reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú. Con 99 votos a favor, 17 en contra y una abstención, se aprobó el primer eje temático, que consiste en la reactivación económica y la formalización. Además, la materia de seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción fueron aprobadas con votación unánime, 117 votos. La 4ª materia de agua y saneamiento fue aprobada por mayoría con 115 votos a favor y 2 en contra. Y finalmente, el tema de la reorganización de Petroperú fue aprobado por unanimidad con 117 votos. El gobierno ahora tiene un plazo de 90 días para legislar en estos temas. Obviamente los amigos del Frente Amplio tienen una óptica de lo que es el modelo económico distinto al nuestro, y es lógico que no compartan con nosotros lo que queremos hacer en materia de economía. Pero en todo lo demás han votado a favor, y el retiro de esta moción en minoría, el dictamen en minoría, ha reflejado esa necesidad del consenso, esa voluntad del Frente Amplio de plegarse en 4 de los 5 temas por el cual pidió delegación el Ejecutivo. Y que el día de hoy nos permite decir a la población, con la cara en alto, que este Congreso, este nuevo Congreso, no será nunca más una mesa de partes. Hemos logrado demostrar a la población que el Congreso de la República, si bien está dominado por una mayoría amplia, no implica que la misma llegue a ser obstruccionista.